buenas a todos. Hi everyone. I came back from my holidays. He vuelto de mis vacaciones. Tengo que ponerme al día. Y aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a retomar nuestro enano sin nombre. We're gonna take back our unnamed dwarf. But I'm gonna make some a change. As you can see, I already changed the non-metallic metal on the X, the big X. And I'm gonna make the same on the little one. And maybe I'm gonna change this round scheme and make another one more simple for another that less rest or subtract the interest on the main character. Lo que voy a hacer, como habéis visto, he cambiado el metal del filo del hacha grande y lo que quiero hacer hoy es cambiar el filo de la hacha pequeña. Un poco más complicado, pero mucho más bonito. Y también creo que a la larga voy a cambiar la disposición de, bueno, el color de la peana por una que un diseño que llame menos la atención y que nos quite menos protagonismo al... ¿Cómo se llama esto? Al personaje principal, ¿vale? Vamos a coger nuestro papel de horno, como siempre. Espero que se me escuche bien, sin problemas. Y vamos a disponer de nuestra paleta de... Muy buenas, Ghostly. He vuelto de las vacas. Azul pálido. Voy a coger un poquito de blanco. Negro, por lo que pueda llegar a pasar. Hull red, marrón rojo. Sí, este está bien. No, prefiero black red. Que... Ahí el oído está. Vale. Vamos a coger un poquito de marrón un poco más verde y más naranja. Vale, pues con esto vamos a empezar a marcar. With this, we're gonna start to draw. First of all, I'm gonna start with a simple... As you can see,
that I want to do is create a multiple, what's the name? Points of reflection. I think I have to mute the. Okay. But first, I need to set the mind volume on this edge. For example, create interesting background. Changing the colors for another less what is the name? With less value. Okay, this is the point. Now, I have to underline the shape of the file, so. I'm gonna draw the mind reflexes. I'm gonna paint some one here. Another one here. As you can see, the blinks or the sparkle on the metal, on the non-metallic metal, change the general or previous work while we are drawing the mind volume. So you have to change.
Ahí estamos. Vale, ahora sobre esta base vamos a trabajar. Vale, una vez tengamos marcado este primer paso, es mucho más sencillo trabajar. Lo más importante es, como siempre digo, marcar los volúmenes, o si en este caso es un elemento en 2D, como puede ser un filo o el alma de una espada, que poco 3D hay ahí. Pero bueno, lo más difícil es marcar esas formas, y si no las tienen, pues crearlas, como en este caso. Y luego lo demás se puede sacar mediante intuición. Al final la práctica hace el maestro, pero también es cierto que practicar siempre lo mismo o hacer siempre lo mismo no tiene sentido. Es mejor partir de la base de no querer hacer siempre lo mismo. Es mejor entender lo que estás haciendo. Porque a lo mejor muchas veces creemos que no nos gusta algo o que algo no nos ha salido bien porque no estamos cómodos con la técnica, y a lo mejor si no hacemos tanto caso a la técnica, podemos sacar resultados mucho mejores o diferentes, que es lo que se trata. Me refiero, si yo veo que no, mi técnica no es suficientemente buena o depurada como para hacer cierto efecto en el que yo sé que se hace con una técnica en particular, pues a lo mejor intento hacer el mismo efecto, me como la cabeza para hacerlo con una técnica que sí que pueda realizar. Ya lo que voy haciendo es ir marcando ahí, marco un primer piquito. Lo que voy a hacer es juntar estos dos más. No veo la necesidad de que sean tan dispares. Ahí está. No tienen por qué ser iguales o estar a la misma distancia. Esto lo siento, no sé cómo borrarlo. Wanna become famous. ¿Cómo puedo mandar esto a la chucha? Vale, vetado. Y ya está. ¡Hala! En el peor de los casos, ese ser me estaba. En el peor de los casos, ese ser me iba a convertir en famoso.
lo bueno que tenéis ahora con este directo es que yo puedo dar la vuelta al hacha y veis la diferencia entre una técnica y otra. No es una mala técnica la que utilicé antes, pero me daba pena que pudiendo hacer una cosa más vistosa, no hacerla. Ahí estamos. Vale, ahora voy a perfilar un poquito en sombra aquí, porque estoy perdiendo definición. Me refiero a que se pierde la forma del hacha. Esto sigue siendo susceptible de teñirlo. Hola Sergio López, postigo. Como te he visto en azulito, pensaba que era el bot que estaba hablando antes, que quería hacerme famoso. Me asusta, he dicho, joder, me ha vuelto aquí. He vuelto de vacaciones. Aunque en octubre también me iré unos días. Vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Veis ahí? Todavía no está terminado. Bastante resultón. Uy, mierda. Joder, si lo había borrado. Si lo había borrado. Vaya. Nada, pues nada. No lo veis. Pero bueno, veis aquí la diferencia en este filo pequeñito. Sí, se han hecho cortas e insustanciales. Quería haberme terminado el Ghost of Tsushima. No ha podido ser. Quería haber estudiado una movida. No la he estudiado. Y quería haberme terminado el tercer libro del Conquistador de Genghis Khan. Y evidentemente no ha podido ser. Y mira qué sencillo era, mis vacaciones, mis objetivos. Voy a sacar blanco puro.
sí que he podido editar vídeo. Pero bueno, tampoco tanto como quisiera. Básicamente lo que he hecho ha sido deporte y comer. Thanks, Larry. A ver, cuando se puede. No, la verdad es que yo no estoy muy pu debería estar más puesto, ¿eh? Tengo que reconocerlo, pero es que con el tema del virus, del coronavirus, tendría que estar más puesto, tendría que conocer más cosas, tendría que interesarme, pero me hierve la sangre un poco. Es que me mata. Me mata. A ver. Por supuesto, no pongo en duda que sea un virus mortal y que haya gente que lo haya pasado muy mal, que ya haya palmado y todo eso. A mí lo que no me gusta, pero también sé que tiene que ser así, es la campaña machacona que hay para concienciar, me refiero. Es un virus, ¿no? Entonces, es un factor que se contagia a todo el mundo indiscriminadamente, ¿vale? Entonces, es un problema global, general, ¿vale? Entonces, aunque no sea lo que se haya dicho que es, que seguramente no lo sea, no sé si será peor o pe mejor, mejor o peor. Ya, por tonto que sea, te tienes que asegurar de que nadie muera. Entonces tienes que hacer una campaña de comunicación. De modo de información sobre el virus. Para todo el mundo. Grandes números. Eso quiere decir que tienes que tener en cuenta tres factores. Uno. Si quieres que sea efectivo, efectivo. Uno. Tienes que asegurarse de que todo el mundo lo entienda. ¿Vale? O sea, tienes que hacer que está el. Tiene que ser brutal, tiene que ser a todos los lados. ¿Vale? Tiene que por todos los medios de comunicación y por todos los medios de comunicación y por todos los medios en general. Segundo, tienes que contar que todo el mundo, todo el receptor, como en todas las comunicaciones, tiene un registro. Y no todas las personas, pues, van a las mismas marchas. Me refiero que tienes que esforzarte para que el más tonto de la cadena que pueda contagiar se entere de que hay un virus que te puede matar. ¿Vale? Y tercero, tienes que darle importancia. Entonces, a no ser que tu virus sea el virus de los Simpson que te da la vuelta, o un virus que te convierta en una figura de caca, o un virus que venga, te viole y te robe. Y luego te coma y te dé una paliza, pues la gente se la suda. Entonces tienes que recordarles todo el rato a la gente la de muertos que hay y de lo mal que lo pasa. Hasta el punto, por ejemplo, que hoy nunca lo hago, pero por cuestiones de la vida me ha rozado la tele y he visto cómo decían, oh, en un pueblo X, que no han dicho el nombre. Ni tampoco han dicho los habitantes. No hay más sitios para los palmeras. Muy bien, correcto. Yo, como dirigente megalómano, pues haría una campaña igual. Pero hombre, a las personas que no van a otras marchas, yo me considero que voy a una marcha media, pues nos cansa. Vale. Buenas noches, Rakiki.
Celery. ¿Celery? Celeriza. Don't worry about your paints. Look, that's... if you follow my videos... let me show you something. I use the half of these paints. Literally the half. Okay. So don't worry. Even more. Literally. With white, black, yellow, blue and red is enough. For real. I'm not gonna reproduce the same stupid video or stupid tutorial. Huh, look at me, I'm mega pro. I'm be able to paint a model with the three basic colors. Fantastic. You know, mix colors. It's stupid. Bueno, chavales, lo que decía. Literalmente utilizo esas pinturas que habéis visto, la mitad. La mitad. Y realmente solamente necesitáis 5 pinturas, que es el blanco, negro y los colores primarios. No voy a hacer un vídeo, el típico vídeo estúpido de la gente estúpida, diciendo, mira qué mega pro soy. He pintado una figura con los colores básicos. Y es que encima, porque es que así, porque todas las pinturas están pintadas con los colores básicos. Cabronazos. Y es que encima me jode porque son tan retrasados que encima el esquema de color que eligen para pintar la figura es este. Azul, rojo y amarillo. O sea, porque los colores primarios son el azul, rojo y el amarillo. O sea, ni siquiera pueden hacer un esquema de color de turquesas con morados o que es el que yo siempre hago. O verde con... ¿Sabes? No. Pintan el... Para el tutorial que vais a ver millones de veces va a ser sacan el color carne mezclándolo, pero luego lo demás amarillos, blancos y amarillos, rojos y azules subidos y bajados con valor. No os preocupéis por las pinturas o al menos la cantidad. Cuando producto de vuestro estudio o pensamiento o desarrollo como pintamingas os dé y una actitud reflexiva y bien pensado, consideréis que necesitáis una pintura en concreto, entonces vale. ¿Vale? Bueno, ahora que ya he insultado y me he cagado en lo más barrido. Sí, me gustaría hacer cursos, moverme un poco, pero ya veremos. Hay un virus que mata bebés, así que no puedo irme. Evidentemente habrá gente que se ha tenido muchísimos problemas, gente que haya palmerizado, turbo palmerizado, o que tenga familiares a punto de, o que hayan finado, por supuesto, eso no lo pongo en duda.
Solamente me quejo de que, joder, pues es que. En resumidas cuentas, fastidia que sea una campaña de comunicación tan sumamente machacona en esas condiciones que os he comentado antes, sobre un virus que tenemos una información que no es que sea opaca, sino que evoluciona. Cada semana el virus tiene unas propiedades nuevas. Entonces, no sé con qué autoridad alguien va a comunicar algo. Organizada aquí, nada, no se organiza nada. Está hablando con una persona por Instagram. Me preguntaba a ver si alguien se apuntaba aquí. Lo desconozco. Cuando intenté, muy pocas personas. Luego también es parte de culpa mía. Porque esto de pintar figuras. No es pintar figuras. Esto de las artes plásticas, porque aquí la gente. Esto es un nicho y simplemente hablamos de lo nuestro. Pensando que no tiene nada que ver con el círculo de artistas o personas que se dedican a las artes plásticas. Pensamos que los que pintamos así muñequitos no tiene nada que ver con ello, pero. Es mejor que buscarse un grupo de personas multidisciplinares que como gente que pinta figuras. De hecho, yo incluso hasta considero que es mucho mejor que un pintor se relacione muy cerradamente con escultores que con pintores. Bueno, yo ya he dicho pintores, personas que pintan figuras. ¿Por qué? Porque tú ya tienes el background o la voluntad o ciertas mañas ¿sabes? Tú ya estás pintando. Bien, ¿vale? Entonces tú ya de por sí tienes la semilla plantada. Tarde o temprano aprenderás. Pero el tema de las culturas sobre el papel es completamente diferente, aunque luego en realidad sea el siguiente paso. Bueno, sea una bifurcación, es una rama que. Esto es una planta, me refiero. Primero va el dibujo clásico, luego va el color. Y si vas a pintar, y si vas a esculpir, primero es el dibujo clásico y luego la escultura. A base siempre son así. Vale. No voy a teñirlo. ¿Por qué? Porque me gusta cómo resalta el. Teñirlo de verde. Porque está soso, evidentemente. Vamos a teñir un poco con unos amarillitos y unos rojos. Qué guay. Puede incluso. Utilizar Twitch con la excusa de que hago vídeos de pintura con gacetas de. Como los que hacía el malo de V de Vendetta. De mandar mensajes de odio y de adoctrinamiento.
si se hubiese, siguiendo el hilo de en la calidad del mensaje, en la relación emisor-receptor, emisor-mensaje, medio-receptor, que es el de la comunicación, si se hubiese. La gente dice, si nos hubiese invertido en sanidad, no hubiese pasado esto. Vale, pues si se hubiese invertido en educación, a lo mejor no haría falta hacer noticias de naturaleza casi hasta rozando el fraude o mentira para que la gente dijese, oh Dios mío, qué peligro ahí fuera. ¿Vale? Hola, Tole. Me pillas lanzando mensajes de odio. No hablaré en este vídeo sobre el espacio vital. Básicamente me quejo también, es que pones las noticias y te lo resumo, lo que vas a ver. Vas a morir. Bueno, básicamente la idea que tienes que tener es, vas a morir, no puedes salir a la calle, tienes que pedir la cuenta en el curro, o sea, no puedes porque te vas a morir, y tienes que tirarte a la mendicidad o a que alguien te cuide, que evidentemente aparecerá un salvador. Pero todo está muy mal. Y alguien tiene. De momento no hay culpables. Pero sí que hay mucho miedo. Porque se están enterrando de que haya miedo. Porque ya no solamente un virus, ahora va a haber una crisis. Entonces, tiene que venir. Va a venir alguien. Supongo que vendrá alguien. Ya veremos quién. Y de qué picojea. Porque ahí tenemos mucha baraja. En la baraja tenemos muchas ases que pueden venir a decir que gritar mientras golpean la mesa y decir, esto lo arreglo yo. Pero también tiene que haber un culpable. Entonces ya nos dirá quién es el culpable. Sí, yo también. Debería, decía yo, es que debería haberlo más, pues porque, a ver, yo al final tengo que cumplir la ley. La cumplo. O sea, que tengo que estar al tanto. Pero es que es una pasada. Es que lo de las noticias de hoy, es que han salido diciendo que en un pueblo ya no cabían más muertos, pero no han dicho ni el nombre del pueblo, ni los habitantes que tenía. Y luego encima, en las imágenes que salía del cementerio, en uno era un cementerio de la hostia. Luego, en la siguiente imagen era un plano de un cementerio típico de pueblo pequeño de Castilla con su osario y todo, o sea, no había ni nichos, tenía osario. Luego otro era en un que tenía un pasillo que parecía pasillo de cipreses, que parecía el de Washington DC. A ver, ¿de qué pueblo estamos hablando? Luego ha salido una misa mientras estaban presidiendo unos oficios religiosos que entiendo que serían en Nigeria. Porque el señor estaba hablando en nigeriano. Y allí la religión predominante es el catolicismo. No, bueno, pues no sé en qué pueblo me estás hablando. Si ya no puedo fiarme tengo que cuestionar el pueblo del que estás hablando, a lo mejor. ¿Sabes? ¿Qué parte de la noticia es verdad? Entonces ya uno se da cuenta que eso, que tienen que mandar un mensaje que es necesario, pero en unas condiciones que aseguren que hasta el más tonto de la cadena, bueno, el más tonto de que reciba el mensaje, lo sepa, sepa de qué va la movida y sobre todo que dé miedo.
desilusión de personas que consideras que son válidas y de repente te saltan con actitudes que sabes perfectamente que no se han parado a pensar, a ver, cabrones de mierda. Nadie es capaz de evitar una gripe. Nadie. No, amigos. No. Este año no voy a coger una gripe. Mis huevos. La vas a coger. Bueno, es lo que decía. Está diciendo. La noticia, estamos ahí viendo. Es que la hemos visto. Las noticias, por eso digo. Había noticias del coronavirus, bla, 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 vais a morir todos y van a devorar a vuestros hijos. Meanwhile, en un. No sé dónde era, lo siento, soy malo para esas cosas. Una pantera se ha fugado y la gente no sale por la calle. Y no hay perros por la calle porque se ve la pantera de los debe estar comiendo, la gente no pasea al perro. Vale. Cuando he visto la noticia, he pensado, ¡mírales! La gente de ese pueblo no sale a la calle porque les dé miedo el coronavirus. Le da miedo la pantera. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando dices, hostia. A lo mejor no es. ¿Sabes? A lo mejor es cierto que nos están metiendo miedo. Al final del día, se ve lo que es importante o no. Sé lo que te quiso decir. Yo creo que es bastante brillante. Voy a hacerla un poco más brillante. Ampliando el haz de reflejo que tiene este destello. Evidentemente, a más haz de reflejo significa. O de luz, significa que la luz que da es más potente. ¿No? Boom, ya está. Filo arreglado. Este no lo he hecho. Aún así, eso. Cuidaos. Sed muy buenos. Comed las verduras. Y haced lo que es. Haced lo que os digan los de la tele. Lo que sale de la tele, ¿vale? Muy importante. Si no os ponen una multa, evidentemente, o podéis morir. En resumen de mi mensaje de hoy, hay diferentes puntos. Uno, no es importante el número de pinturas, porque con un número reducido de pinturas podéis funcionar de puta madre. ¿Vale? Segundo, adecuar la técnica al efecto que queráis hacer y no al revés. No es un efecto por técnica, porque eso os limita. Yo no voy a hacer texturas de esta porque no sé hacerlo. O lo hago y me sale mal. No, piensa, cabronazo, y seguramente que moviendo el pincel de otra manera, que tú puedas reproducir esa o utilizando o no el pincel. Porque tiene que ser un pincel. Amigo, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Sorry, celery. Then I'm gonna explain in English. But now I'm very angry and
I'm speeding Venom through my voice. Eso. ¿Vale? No os... Es lo que siempre digo. Vamos a pintar figuras. Pues, pintar figuras, coger un muñeco, pinturas de este bote tan pequeñito y un pincel. No, 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 no. Eso es, la Kiki. Salvo cuando quieres representar una ilustración, ¿vale? Y el tercer punto, o el climb, es el coronavirus da miedo hasta que sueltan una pantera en tu pueblo. O el coronavirus es peligroso. Hasta que suelta una pantera. Ok, no en inglés. Ok, as I said, this video can be resumed in three climbs, I think. Three or four. First of one, first of all, you don't need to have a lot of paints. Okay, remember the all paints. Came from the three basic colors and their variation through the pigmentary paint, well, pigmentary colors or something like this. These tools, it's black and white, okay? Third, second claim, don't be framed by the concept painting figures. I think that is the concept is quite better explained in English than in Spanish. As an example, results like textures, effects, representation of the reality in a model don't. They aren't attached to the one a single technique. Okay? For example, you can represent a metal by different ways, different techniques. If you are a newbie or novice or whatever you want to call, don't be frustrated or by ah or no no I ruined my model because. This part of the metal, I don't know what, I don't know the way to represent a metal. I try to follow this this video, this tutorial, and I'm not be able to reproduce, so I fail and my model is ugly. Think, motherfucker, if you don't be able now to reproduce the brush movement. Think before and find something, a kind of brush movement or surprise. You don't need to use the brush, you can use a sponge, the finger, where you want, the eyebrush. Huh? Oh, the eyebrush. Again, don't be attached by the concept painting miniatures. Okay? It's better. To talk and make meetings with another kind of artist or plastic professionals and listen what they can to see to say, okay? And the third point of this video is the coronavirus is dangerous until Pantera is released in your town. Think about it. It's very deep. This city is very deep. It's a real real case in Spain. It's in Spain, in some town, Black Pantera is released. everyone is. Scared.
Es gracioso. Bueno, pues ya estaría. Hemos arreglado esto. Hemos vuelto a las vacaciones. Estoy más enfadado que cuando me he marchado. Y ya está. Bien. ¿Tenéis algún comentario? ¿Una duda? Ha sido un vídeo flojeras. Pero bueno. Me habéis visto corregir algo que no me gustaba. Y que ahora queda mucho más guapo. Y es como mi enano. Voy a iluminarlo más para que se vea. Se ve mucho y mucho mejor. Hoy se ve oscurito. No sé qué he hecho. Igual he puesto poca luz, ¿no? La cámara. Yo no lo he visto, pero seguro que mola el vídeo de Giraldez. El mejor consejo que os puedo dar sobre teoría del color es coger la tele, cambiarle los colores y ver cómo se llaman las propiedades del color. Segundo consejo, buscad en internet propiedades del color y veis lo que son, ¿vale? Y quedaos con los nombres, es importantísimo. Yo siempre soy partidario de el lenguaje como vehículo. Es la saber darle nombre a lo que estás tratando. Es la clave. Porque cuando te refieres a una cosa por un término y un nombre, no te estás refiriendo a ella por otra. Y mucho más importante, las cosas tienen un nombre por algo. Por eso tienen un nombre y no otro. Pensad, por ejemplo, en la saturación. Hay muchos pigmentos en el mismo espacio de tiempo que un color menos saturado. Y el tercero y más, así que ya os exigiría incluso hasta leer de un libro de verdad, con páginas y todo, y de páginas enceradas. Y es que encima es un libro que siempre recomiendo, el de Betty Edwards, las 15 primeras páginas. Luego ya está lo de la pseudociencia, eso no me gusta. Con eso, vamos, si no lo controláis, y luego darle cera y. El problema es que son todas las cosas, son elementos que todos tienen que ir a la vez y más o menos en un nivel equilibrado. Dibujo artístico para la volumetría. Luego color. Un poco de fotografía, diseño y ya está. Esas son las cosas que tenéis que saber. No tenéis que saber de dónde sale el pelo de vuestro pincel. Ni pues. No. Ni a qué bares tienes que poner el compresor. No. 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 Ni la cantidad de agua que tiene que tener vuestra pintura. No, 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 no. No. No, no. No. No porque eso se da por sentado que si, ya lo deberías saber cuando estás en círculos profesionales, ya se da por sentado. Es como decir, a ver, Usain Bolt, tienes que respirar tantas veces mientras haces esta carrera. No, él ya sabe cómo tiene que respirar, ¿vale? Me refiero a que respirar, por ejemplo, en este caso sería echarle agua a la pintura acrílica, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Por eso os digo que estamos muy, 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 muy por detrás. Por eso no me gusta llamar pintar figuras arte, porque estamos muy por detrás del arte. De hecho, ni siquiera la gente es consciente de lo que tiene en en las manos, que es una escultura que la vas a poner color. Entonces, que ya hay profesionales que se llevan. ¿Sabes? En el 1700 por ahí, la gente se volvió loquísima. Y eran gente que vivía solo para eso. O sea, no tenían hobby de edad. El trabajo previo ya está hecho. No vais a nadie va a descubrir nada nuevo hoy, ¿vale? Entonces, que las figuras policromadas
existen ya desde hace mucho tiempo. No os comáis la cabeza. No es eso. No son las cosas. Ni las técnicas. Mejor saber las cosas. ¿Vale? Ni la nueva pintura mágica que pinta por ti el marino. No. No, 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 no. De hecho, echaros un ojo a, por ejemplo, la soledad. La soledad es un paso de Semana Santa, de la Semana Santa Zamorana. ¿Lo veis? ¿Veis de qué época, de qué año es? ¿Eh? Y me decís, ¿vale? Si alguien hace una figura de eso, flipas. ¿Vale? Ya está. Seguid pintando, por ejemplo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Comentad lo que queráis. Este lo voy a subir a YouTube ahora. El otro no lo he subido porque estaba de vacaciones. Ponéis ahí comentarios en YouTube. Y venga. Y os contesto. Y os pongo me gusta.